El cap de llista del PP al Congrés per Barcelona, Jorge Fernández Díaz, ha visitat la Granja Torres en un acte de campanya per a les eleccions del 26J. Des d'aquest emplaçament, el Popular ha reiterat la seva negativa a la celebració d'un referèndum a Catalunya. Tanmateix, sí que ha obert la porta a una possible reforma de la Constitució espanyola. ¿Que se puede reformar la Constitución? Sí. Pero sepamos para qué la queremos reformar. ¿Para contentar a los independentistas? No. ¿Queda claro? No. Porque además los independentistas lo que quieren, evidentemente, es una, en todo caso, una reforma a la Constitución que reconociera el derecho de autodeterminación. Y eso no lo vamos a aceptar. A partir de ahí, si es para cohesionar mejor España, para garantizar mejor los servicios sociales, etcétera, etcétera, pues sin duda sí. En aquest sentit, els populars asseguren que no hi haurà noves eleccions. Díaz ha tornat a insistir en que el principal objectiu del PP és crear 2 milions de llocs de feina en els propers 4 anys de legislatura, tot plegat en una campanya defensant més austera. Nosotros lo que intentamos hacer es explicar nuestras propuestas, llegar al ciudadano, pero desde la máxima de esta campaña de la austeridad. Como habéis podido ver, somos el único partido que no estamos poniendo carteles, que no estamos poniendo banderolas, porque consideramos que la gente está ya cansada de tantos procesos electorales y que no podemos hacer un gasto más de campaña electoral. Al final lo que tenemos que hacer es hablar con los ciudadanos, convencerles, explicar nuestra propuesta y que la gente vote en conciencia con lo que, cada programa, o sea, cada formación presenta. El també ministre d'Interior en funcions ha defensat que el centre d'internament per a estrangers de la zona franca, tancat des del passat mes de desembre, segueix els estàndards de la Unió Europea. El CIE no reobrirà portes aquesta setmana, tal com estava previst, sinó després de les eleccions del 26 de juny.